Quiero la obra para acondicionar la calle, renovar los acondicionamientos de saneamiento y acometida hacia las casas. Al levantar el asfalto empezaron a salir huesos humanos, entonces pararon los trabajos mecánicos y después de ver que no eran huesos recientes, que son huesos arqueológicos, pues ya pararon la obra, se pidió el pertinente permiso a Cultura y se han iniciado los trabajos de documentación arqueológica. Entonces, al continuar con la limpieza mecánica y ya descubrí, vimos que se trataba de una necrópolis porque todas las inhumaciones salían en una posición concreta y estaban bien colocados, no eran huesos dispersos. Y nada, lo que nos hemos encontrado es que tenemos una necrópolis islámica, de época islámica, todavía no sabemos exactamente entre los siglos XII o XIII, porque está en fase de estudio. Y tampoco sabemos la extensión porque continúa las obras de la calle continúan hacia el final de la calle, entonces hasta que no se termine el seguimiento de la obra no sabemos hasta dónde llega la extensión de la necrópolis. Ahora mismo en este trozo llevamos unos 62 inhumaciones o tumbas de diferentes fases, pero vamos, dentro de un tiempo de más o menos 100 años no sabemos exactamente todavía de qué fase. Y estamos terminando ya esta primer tramo de calle y lo que vamos a hacer es documentar lo que hay con sus dibujos, sus fotografías, sus mediciones y las inhumaciones que se encuentran más superficiales, que son bastantes, pues se depositan en el Museo de Jaén, como marca la normativa. Nosotros creemos que esta semana terminamos nosotros el trabajo nuestro aquí. Lo que pasa es que luego tienen que continuar ellos la obra. Y hay que hacer seguimiento todavía de movimiento de tierra y tal, pero vamos, esta semana lo que nos queda.